soy el cuidador. Y vosotros, un montón de babuinos. ¡Déjanos salir! Un montón de babuinos, cabrón. Vale, dos con escopetas, sí, yo lo veo. Me encanta este gadget, el del garfio. Dios mío, ¿pero cuántos quedamos? Vale, queda uno que voy a intentar atraerlo hacia allí. Sí, ven, ven. Adiós. Muy bien, una sala fácil de despejar. Venga, venga, rápido, que estos están asustados. Vamos, aquí el mando, informa. La explosión fue debida a un camión cisterna de la superficie. Daños materiales, no observo víctimas. Recibido, manténme al tanto. Ahora os voy a mostrar quién es Batman. Es un criminal, lo busca la policía. No hagáis nada. Tal vez se vaya. Eres idiota. ¿Por qué iba a hacer lo que es si no viniese a ayudar? Si tan seguro estás, ¿por qué no hablas más alto? ¿Os queréis callar? A ver qué es lo que hace. A ver. ¿Ya está? ¿Va todo bien ahí? Sí, gracias a ti. Podéis salir por el pilar central. En cuanto despeje la zona, marchaos. Tú... Eres Batman. La policía está en la base del pilar central. ¡Que les den! Nos ha salvado. Eres un héroe. Poneos todos a salvo cuando yo me haya ido. Soy Batman. Siempre me encanta esa frase de las pelis. Pero muy bien hecho, hemos salvado a los rehenes. Y aquí tenemos la segunda de cuatro bombas. Ah, no, hay que quitar la tapa, es verdad, primero. Es que somos Batman, hacemos lo que la policía no puede. En llamas. Vale, es que creo que solo hay una contraseña y por eso es tan fácil. A ver, entonces empiezan desde 17. Nitroglicerina. Esta debe de ser la puerta que activó Gordon. Gordon, abre la puerta del apeadero para que desactive la bomba de luciérnaga en el extremo norte del puente. ¡Sal de esa frecuencia! ¡Ya! Escucha, voy a desactivar la bomba del extremo sur. Necesito esa puerta abierta cuando vuelva. Déjame hacer mi trabajo y no te entro. No puedes hacer tu trabajo, tienes hombres corruptos, es que no te das cuenta. Alfred, hay una puerta ignífuga que me corta el paso. Necesito el código para abrirla. La policía debería... Gordon no va a cooperar. Voy a por la otra bomba. Consígueme los códigos para cuando acabe. Sí, haré lo que pueda. Desactiva la bomba de la estación del tren. Desactiva la bomba del pilar sur. Muy bien. Pues después regresaremos para desactivar esta bomba. Maldito Gordon, que no nos deja ayudar. Nos ve como un estorbo. Será por aquí, me imagino, si tiene pinta. Supongo que después tendremos que volver para volver a activarlo. Soy
que el pingüino quiere sacarlos del negocio de las armas. Lo vimos hace tiempo ya. Yo que creía que era un don nadie. ¿Quién es el pingüino? Eso mismo digo yo. Nadie ha oído hablar de él. ¿Y se mete con los falcones? Se está moviendo, tío. Y dicen que busca matones. Está conmigo. Si consigue putear al viejo de Falcone, me ha ganado. Sí, sí. Ya te diré algo. Madre mía, los chanchullos están a la orden del día. No encontrarán tu cadáver. A ver, no. ¿Qué? Perfecto. Saltad de los dientes. Vale, hay varias armas. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Y aquí tenemos la tercera bomba. Combustión. Es muy fácil esto. Abrasador, todo relacionado con el fuego, si os dais cuenta, y con combustibles, cosas que quemen. Incendiario. Muy bien, 3 de 4. Solo queda una bomba más, del otro lado del puente. Señor, tengo los códigos que me pedía para la puerta. Bien, te llamaré cuando llegue. También quería decirle que los rehenes que ha liberado han escapado. Están hablando del héroe que nos ha salvado. No busco alabanza, Alfred. Sabía que diría eso. ¿Y si pruebo a ver el vaso medio lleno? Hombre, a ver, es un punto a favor, ¿no? Estará a ver la cara de esos polis cuando haga pedazos este puente. Están quemando vehículos. Medio puente está en llamas. No te acerques. No lo provoques. Los artificios están llegando. Debo llegar a la última bomba antes de que Gordon haga actuar a Luciana. Decía, es un punto a favor para Batman, ¿no? Que siempre ha tenido tan mala fama. Es que yo flipé en el episodio del Joker cuando el Joker le dijo que ya lleva 2 años así el tío, con mala fama. Tiene que ser el murciélago. Dices que el murciélago liquidó a estos, desactivó las bombas y liberó a los rehenes. Es solo uno. Por lo que dicen, tiene la fuerza de 10 hombres. Por favor, no me hagas reír. Es solo un tío. ¿Y de coña pudo haber hecho todo esto? Pues está a punto de ver lo que puede hacer. No sabemos si ha llegado. Y Luciérnaga nos matará si nos equivocamos. Hay que estar seguros. Bueno, estoy seguro. ¿Quién lo ha hecho si no? No lo sé. ¿La Guardia Nacional o algo? Sí, tal vez Manuel y su ejército de renos curiosos. Te digo que ha sido el murciélago. Genial. Tal vez tengas razón. Pero hay que buscar una prueba antes de informar a Luciérnaga. Es todo lo que digo. No tendréis tiempo para enseñar pruebas. Esto es que voy a hacerlo en plan sigiloso, sigiloso a tope, porque me apetece. Creo que todavía nunca he hecho todo con eliminaciones silenciosas. Están ciegos, ¿cómo no me has visto?
Vale. En unidades en marcha. Adelante. He desactivado 3 de las 4 bombas. En cuanto acabe con la última. Estamos entrando. Demasiado tarde. Alfred, abre la puerta. Como quiera, señor. Perdón por el corte, es que me ha llevado un momento mi abuela y no se le puede decir que no a la abuela. ¿Por dónde será? ¿Por aquí? Vale, sí, creo que es por aquí. Voy a mirar un momento qué hay antes en esa puerta. Ah, vale, hay otra forma, hay distintas formas de llegar, creo. Aquí con el plano épico. Mayday, Mayday, nos caemos, repito. Joder. Banda por esto. Está aquí. Lo hará. Buscadlo, mucha atención. Deberíamos ver los restos de ese helicóptero. Tal vez esté. Ahí está. Parece que la suerte nos sonríe en Navidad. Acabad. ¡Vamos, chicos! ¡Tío! ¡Hoy no es! Venga, sal, luciérnaga, te estoy esperando. Venga, luciérnaga, tú y yo. Rápido, el luz pegadora de una explosión. Oh. Fuego lento. El Joker está en la cárcel. Ya no hay ninguna recompensa. Puedes dejarlo ahora o te obligaré a rendirte. Tú decides. No me odies, Batman. Quiero hacer cachorritas. Uy, no se ve todo bien esto, Adrián. Voy a tener que usar algo más que los cascos. Ya lo creo. Derrota a luciérnaga. No pude desactivar la última arma. Debo impedir a luciérnaga. Usa el detonador. ¿Qué usar la batgarra? No, la granada adhesiva, vale. Babas. Vale, lo hemos enganchado. Madre mía, aquí haciendo uso de todo lo que tenemos. No está mal este personaje, me mola. El luciérnaga. Vale, bien.
está siendo especialmente complicado de momento. Vale, puedo lanzar los batarangs igualmente que no estén pegados. Venga, Batgarra otra vez. Madre mía, la música épica, tío. Buena. Fantástico. El detonador. Oh, el murciélago no vuela. ¡Qué pena! ¡No! Gordon, ha llegado tiempo para la última, me imagino. Ya verás que si puedo volar. Hostia, tú, flipante esta misión, muy guapa. Venga. ¿Por aquí? Sí. Venga, habrá que deslizarse, ¿no? Sí, pero... Vale, es lo que iba a hacer. Dios, qué guapos estos planos. Está guapísimo. Vale, le hemos enganchado. Se ha hecho un poquito de daño. No le queda mucho, venga. Vale. ¡Dios! El brazo. Listo para una última. Luciérnaga. ¡Dios! ¡El brazo! Tengo hecho mierda. Pues vayamos allá, venga. ¿En la polla? ¿En serio? Madre mía, que parece guapísima, ¿eh? En serio, esta pelea. Estos planos son muy buenos. Se acabó. Ah, tiene la cara quemada, tío. Búscate otro hobby. Muy bien. ¿Lo logró? ¿El murciélago?
Mira, Bullock. Si no les hubieras dado a los artificieros la orden de actuar, el puente estaría en el fondo del río. Sacando de aquí. Míralo, es que estas conversaciones Gordon-Batman son muy buenas. No hiciste caso. No recibo órdenes de prófugos de la justicia. Ni yo suelo hacérselo a la policía. Debería haber llegado a la última bomba. Sí. Yo debería haberte dado acceso a la puerta de seguridad. Pero entre los dos... Adiós. En eso tiene razón, Gordon. Pero bueno, esta se la perdonamos. Que es verdad, ha salvado el puente. La última bomba... Alfred. Alfred. Estoy en tu casa. No, tío. Bane, despídete. Vamos, vete a casa. Cuando hayas convertido el dolor en furia, estarás listo para enfrentarte a mí. Aún le queda aliento para unas últimas palabras, si te das prisa. ¡Alfred! Qué cabrón, ha ido por Alfred. Madre mía, la Batcueva, tío. Vale, Batcueva. ¡Alfred! ¡Alfred! Falla la visión de detective. ¡Aguanta, Alfred! El ordenador no funciona. Tengo que recuperar la visión de detective para dar con Alfred. ¿Aquí? Repara el Batordenador. Localiza a Alfred. Joder, pobre Alfred, Espero que no le haya ocurrido nada. Listo, ya debería estar. No, no le ha ocurrido nada. Luego os explicaré por qué. Ya sé que no le ha ocurrido nada. Bueno, que no morirá. Ahí está. Rescata a Alfred. No nos lo pidas dos veces. Alfred, ¿me oyes? Voy a sacarte de ahí. Alfred. Alfred. Hostia. Alfred, no te... No me añada al peso que ya carga. No morirá, tranquilos. No. ¡No! 250, cargando, listo. Vamos a reanimarle, venga, va. Venga, vamos. El Joker, tío. El Joker. ¿Veis? Está bien. Sé que no siempre he defendido lo que hace, pero ahora lo entiendo. Vaya, lo necesitan allí. No puedo protegerlos. No puedo ni proteger mi hogar. Amo Bruce. A todas las unidades, repito, a todas las unidades. La tía del banco, Amo Bruce, no, es el momento de dudar. No puedo hacerlo. No puedo pararlos. Y ya es tiempo de que reconozca que no somos islas. Y que la fortaleza de un hombre no solo radica en sus músculos e ingenio, sino en sus aliados. A
Alerta máxima. El Joker ha huido de la celda y comanda el los tío no... Repito, el Joker. El Joker ha tomado el control de la cárcel. Hay varias víctimas, múltiples rehenes, civiles y guardias de grande la cárcel. Alfred, siempre ahí. Hemos perdido Blackgate. El Capitán Gordon solicita la ayuda de todas las unidades. ¿Lo necesitan? No. Nos necesitan. Exactamente. Siempre está ahí, Alfred. Volvemos a Blackgate. Nuevo objetivo principal, detén al Joker. Muy bien, chicos, pues hasta aquí este gran episodio, muy, muy muy chula la pelea contra Luciérnaga. Y parece que en el próximo episodio, que va a ser el último de la historia, pues volveremos a la carga ya y le pararemos los pies al Joker y parece que salvaremos Gotham de una vez por todas y la limpiaremos de los asesinos. Así que el tema de Enigma ya se, de la misión de Enigma ya se quedaría más o menos, pero no os preocupéis que todo... veréis todas las misiones. Así que eso, chicos, soy Jerry, os deseo un gran día y yo me despido. Adiós.